Hola. ¿Está Jaime? Está Jaime, sí. Ah. Estoy cerrando. Bueno, no sé. Hola. Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas al museo. Bienvenidas de nuevo al museo, ¿no? Porque casi hoy estamos iniciando parte de la actividad en debates, ¿no? Y bienvenidas a casa, ¿no? Porque supongo que muchas nos estaréis viendo en casa por el streaming o después lo veréis en el vídeo, por el aforo limitado que tenemos aquí en el museo. Es para mí una grata satisfacción presentar la actividad de hoy, que se enmarca dentro de la Bienal del Pensamiento, de la edición de la Bienal del Pensamiento de este año, y con la que contamos, o que consistirá en una conversación entre César Rendueles y Jaime Vindel, que son dos personas, bueno, muy cercanas o cuyos trabajos nos interesan mucho en las investigaciones que hacemos en el museo y han colaborado o colaboran con mayor o menor intensidad en su programa. La actividad que tenemos hoy prevista es una conversación, como decía, que tiene como título Estética fósil, imaginarios de la energía y crisis ecosocial, y que coge el título prestado de este libro que acabamos de publicar, que justamente está escrito por Jaime Vindel, ¿no? Este libro forma parte de la colección ETAL y es la colección de ensayo del MACBA que publica con Arcadia. Así que si me vais a permitir, antes de continuar presentando, quería agradecer a quienes han hecho posible este libro, ¿no? Aparte de a Jaime, a Arcadia, ¿no? A Montse Ingla y Toni Muné, que hacen un trabajo de edición finísimo y además en muy poco tiempo hemos construido una complicidad muy, muy rica y provechosa para el museo. Y también al maravilloso equipo de publicaciones del museo, ¿no? Con Clara Plasencia a la cabeza y Gemma Planel. Este libro, como digo, es el séptimo de esta colección y quiero enmarcarlo dentro de la colección de ensayo, porque esta colección de ensayo del museo de alguna manera condensa o genera hitos de pensamiento para compartir el pensamiento de parte de lo que pasa en el programa público del museo o en el programa de estudios independientes del MACBA. Este libro constituye un hito dentro de esta serie de publicaciones que se abrió, y para que os hagáis una idea, el primer libro de esta colección fue Petróleo, ¿no? Fue Petróleo, que es un libro que de alguna manera en el que nosotros queríamos ya alumbrar o apostar por empezar a pensar la crisis ecosocial desde los fundamentos materiales, ¿no? Desde sus fundamentos materiales y la relación con la cultura, ¿no? O cómo la revolución industrial o el capitalismo fósil ha ido acompañado de una revolución cultural, ¿no? Unos procesos culturales y una producción de imaginarios colectivos en los que el arte, la literatura y otras prácticas artísticas y otras formas de la práctica artística son fundamentales. Este libro, como digo, es una continuación de esta colección que de alguna manera ejemplifica este trabajo que estamos haciendo en relación a nuestro interés con el cambio climático o con el fin de las energías fósiles, ¿no? Y este trabajo no solamente es un trabajo que se centra en los síntomas, sino que va a los fundamentos materiales y culturales del cambio climático. No solamente a partir del establecimiento de un diagnóstico, o no solamente mediante un diagnóstico, sino también a partir de experimentaciones que intentan trabajar o proyectar una imaginación política o una nueva imaginación ecosocial, y también trazar genealogías en la historia que puedan construir un nuevo relato, de la modernidad que tenga en el centro la energía, ¿no? Y yo creo que este libro de Jaime es un ejercicio fundamental y que es un hito dentro de este campo, y que va a ser un libro fundamental para muchos escritores, historiadores del arte, teóricos y también comisarios que acudiremos a él para nuestros proyectos en el futuro, porque es un libro que yo no me voy a detener mucho en el contenido, porque se van a detener mucho más y con mucho más detalle y precisión tanto Jaime como César, ¿no? De alguna manera, me pensaba en estos días ante
Bueno, ante cierta frustración personal, ¿no? Por haber perdido buena parte de lo que pasa en este auditorio, buena parte de todos los procesos colectivos que se activan en el museo y que generan de alguna manera comunidad, especialmente quienes pensamos que el museo es un espacio donde se puede reconstruir cierto lazo social roto, pensaba que seguir publicando libros es una manera también de construir comunidad, ¿no? De construir un tipo de comunidad, ¿no? Una comunidad que de alguna manera construye o lee relatos, comparte narraciones y también comparte imágenes, ¿no? Y creo que un libro como este que cambia o que de alguna manera intenta cambiar cierto paradigma y empezar a contar la historia desde otra perspectiva es fundamental para esta construcción de una comunidad en un momento de crisis como el actual, ¿no? Paso ahora brevemente a presentar a los dos invitados que, como digo, parten del libro, pero no van, la actividad de hoy no va a ser una presentación del libro, sino que va a ser una activación de una conversación a partir de unos ejes del libro que ellos mismos han establecido. Y bueno, aquí tengo conmigo a César Rendueles, que es profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid y que bueno, pronto pasará a formar parte del CSIC, ¿no? Dentro del área de filosofía. Y bueno, César es una persona que aparte, antes en esta enumeración que he hecho de las publicaciones o de una de las líneas de las publicaciones de esta colección, en el tercer libro, si no recuerdo mal, en Comunismos por venir, ¿no? Él contribuyó con un ensayo. Pero además, para mucha gente de mi generación, ¿no? Y supongo que también de otras, sus libros han sido fundamentales, desde Sociofobia o El capitalismo canalla, o el más reciente que acaba de publicar, que aunque él insiste en que hoy no hablemos de su libro, pero me parecía importante comentarlo y recomendarlo, ¿no? Este Contra la igualdad de las oportunidades, ¿no? Un panfleto igualitarista, bueno, que es un libro que se disfruta, aparte de disfrutarse mucho leyendo, ¿no? Rompe muchos de los lugares comunes, ¿no? En los que estamos acostumbrados o que compartimos, ¿no? Y que viene bien revisar, ¿no? O que viene bien desmontar. Y por otra parte, Jaime Vindel. Bueno, Jaime Vindel es un compañero de muchos años y de mucha trayectoria que bajo el paraguas de la maravillosa Aurora Fernández Polanco hemos ido trabajando y colaborando en distintos grupos de investigación. Jaime es un investigador en la actualidad de Ramón y Cajal, en el CSIC también. Y Jaime, bueno, es un historiador del arte que desde el 2007 se incorporó junto a mí y junto a Emilio Santiago Muiño, en el programa de estudios independientes del museo. Y buena parte del trabajo que hemos desarrollado desde entonces en el programa de estudios debe mucho a su contribución, ¿no? A su contribución como director de una línea fundamental, que es la línea de imaginación política, que en los últimos tiempos se convirtió en una imaginación ecosocial, ¿no? O pensar cómo podría ser, aprovechando el campo del museo y la posibilidad que nos brindan los campos del arte, para proyectar una nueva imaginación ecosocial. Jaime, aparte de este libro, editó recientemente un libro que también os recomiendo, que es Visualidades críticas y ecologías culturales, en el que bueno, tiene un ensayo, ¿no? Que o él contribuye, aparte de editar el libro, aporta un ensayo que me parece fundamental para y muy complementario en algunos elementos de este libro cuando revisa, bueno, algunos elementos de la entropía y su relación con algunos movimientos artísticos o algunas prácticas artísticas que van desde el 19 hasta el land art, ¿no? Y yo sin más os dejo. Muchísimas gracias, César y Jaime, por acompañarnos y solamente comentar que para quienes estéis en casa, al terminar la presenta o esta conversación que van a tener Jaime y César, bueno, yo estaré viendo las preguntas, podéis preguntar en el canal de YouTube y les haremos las preguntas al término de la conversación y de las preguntas que tengamos por aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar. Si tengo que acercarme más al micrófono para que se oiga bien, me lo decís, ¿vale? Voy a hablar desde donde me habéis colocado. Sobre todo para que imagino que aquí se me oirá, pero bueno, también para que desde casa, quien esté siguiendo esto en streaming, un poco más cerca, ¿verdad? Me imaginaba. Para quien esté siguiendo esto en streaming, pueda irlo con claridad. Quería agradecer la invitación a estar hoy aquí.
hablando de este libro de Jaime. Siento mucho que no esté el propio Jaime aquí, aunque bueno, por una vez es por un motivo feliz y no mórbido, no relacionado con la enfermedad y los confinamientos, sino por un motivo feliz. Así que bueno, no lo voy a lamentar exactamente, ¿no? Siento que no esté, porque me gustaría poder hablar cara a cara, pero no es de lamentar. Y sobre todo quería agradecer al MACBA que me haya dado la oportunidad de leer este libro. Lo digo con total sinceridad, es uno de los mejores ensayos que he leído este año. Me ha gustado mucho y aunque entiendo que no es una presentación al uso, que es una conversación sobre algunos de los temas que se plantean en este libro, yo agradezco mucho pues, tener la oportunidad, ¿no?, de preguntar y de dialogar con un autor al que admiro y del que he aprendido muchísimo y con el que he disfrutado, ¿no? Yo creo que es un ensayo, lo digo con toda sinceridad y que no se tome como la típica laudatio estas protocolarias, ¿no?, de las presentaciones del libro, lo digo en serio, ¿no? Creo que plantea cuestiones muy importantes para la teoría y la práctica cultural, pero también para el activismo político. Y esto no es frecuente, de hecho es bastante raro en el medio ambiente en el que nos movemos, o al menos el que me muevo yo, ¿no? Y me explico. O sea, yo creo que en los museos, en los centros de arte, en los centros culturales, ¿no?, en las últimas décadas se han dado unos niveles de politización, al menos retórica, bestiales, brutales, ¿no?, infinitamente mayores, por ejemplo, que la universidad. O sea, esto antes no era así, o sea, en los años 60, todavía 70, la universidad era un sitio mucho más politizado, ¿no?, que los centros culturales y los museos, ¿no? Hoy no, hoy hay muy pocos espacios sociales de tanta radicalidad teórica como los centros de arte, los museos, los centros culturales. No es que me parezca mal, ideológica y teóricamente me siento muy cómodo en estos lugares tan politizados, ¿no? Pero a veces sí tengo la sensación de participar en dinámicas un poco identitarias, ¿no? Precisamente porque nos sentimos cómodos, ¿no? Pues nos sentimos cómodos en lugares donde nos relacionamos con gente igual que nosotros, ¿no? O en el peor de los casos ya no dinámicas identitarias, sino dinámicas moralizantes, que eso ya es todavía, eso sí me inquieta un poco más, ¿no? Yo creo que a veces hemos convertido pues las instituciones culturales y artísticas, ¿no?, en lugares donde proclamar lo buenos y listos que somos, no se sabe qué más, si más listos o más buenos, ¿no?, y lo mucho que sufrimos por las desgracias del mundo. No, insisto, no es que me parezca mal, me siento cómodo ahí, ¿no?, pero y sin duda hay formas infinitamente peores de invertir el tiempo y el dinero de la gestión cultural. Pero a veces tengo como la sensación de que hay como un malentendido, ¿no? O sea, cuando vas a las casas ocupas, pues ves que la gente está muy interesada en aprender a bailar salsa o en fabricar cerveza artesanal, ¿no? Y en cambio, en los centros artísticos y culturales nos dedicamos a leer textos revolucionarios de alta graduación política, ¿no? Es como, tengo una sensación de desajuste. Yo quería aclarar esto porque a primera vista podría parecer que el texto de Jaime, Estética Fósil, podría parecer un episodio más, ¿no?, de las modas académicas que van colonizando periódicamente los centros de arte, los centros culturales, ¿no? Pues yo recuerdo que hace muchos años tocó la crítica de la globalización, de lo que se hablaba permanentemente. Luego tocó hablar de tecnología durante unos cuantos años, ¿no?, licencias libres, Creative Commons y estas cosas, el copyleft. Luego tocaba hablar de los comunes, durante también unos años era prácticamente obligatorio. Después vino el feminismo y ahora parecería que toca el turno del ecologismo, ¿no? Yo quiero dejar claro que no es así, o sea, que este libro es otra cosa completamente diferente, pero completamente. Quien busque eso en este libro no lo va a encontrar, en mi opinión, para bien. Habrá quien lo vea como un demérito, en mi opinión, para muy bien, ¿no? De hecho, yo creo que Jaime propone una crítica muy dura de este tipo de dinámicas, de este tipo de intervenciones, yo me he sentido reconocido, porque yo también he participado, como mucha otra gente, ¿no?, de esas dinámicas, de los procesos. Es inevitable, ¿no?, te ves arrastrado por la institución, y yo creo que Jaime hace una crítica muy dura de todo eso. Y en ese sentido es un libro muy intempestivo, ¿no?, en el mejor sentido de la expresión, ¿no?,
que nos recuerda un poco de qué iba en realidad todo esto de la politización del arte. Antes de, ¿no?, de que se viera un poco sumido en las propias dinámicas institucionales. ¿De qué iba todo esto de la politización del arte y la cultura? Antes incluso de que Benjamin lanzara ese lema tan molón, ¿no? Y en ese sentido yo me ha gustado mucho, sobre todo me ha gustado todo el libro, ¿no? Pero creo que en la primera parte, en las primeras páginas, propone, insisto, de un modo muy intempestivo, tal vez un tanto conservador, y eso para mí es un elogio, no es una crítica, ¿no? Propone un retorno a los orígenes de la pregunta por la cultura, de la pregunta por el arte en los inicios de la modernidad, ¿no? Es decir, propone un retorno a una mirada para la cual preguntar por el arte o por la cultura no es tan distinto de preguntar por la ideología, ¿no? Son preguntas muy parecidas. Entendida la ideología, bueno, pues como ese cemento simbólico, ¿no?, que mantiene unidas nuestras sociedades. Porque yo creo que coincido, ¿no?, un poco en esa posición teórica, sospecho que un tanto heredada de Terry Eagleton, al que cita abundantemente Jaime en su libro, ¿no? Coincido, digo, en esa idea de que la estética, la teoría cultural, bueno, pues no surgió algo originalmente, no surgió como algo intrínsecamente relacionado con el arte, sino que era un saber que trataba de indagar en todo aquello relacionado con los afectos, con las aversiones compartidas, ¿no? Y por supuesto las imágenes, los textos literarios, la música formaba parte de eso, desempeñaba su papel, ¿no?, en ese juego de afectos y aversiones, pero no eran su único elemento, ¿no? Era un magma mucho más complejo que impregnaba la vida cotidiana y que de hecho sigue impregnando nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en esos orígenes, ¿no?, de esa pregunta por la estética, por la cultura, ¿no?, en esos orígenes históricos, la política tampoco era un aderezo moralizante, ¿no?, dirigido a demostrar pues, tu altura ética, ¿no?, o algo parecido, sino que era un elemento medular, estructural de ese tipo de reflexiones. La pregunta por la cultura, bueno, pues surgió como parte de un conjunto de debates asociados a la descomposición orgánica del absolutismo, ¿no?, muy en particular a la búsqueda de una subjetividad adecuada para una nueva sociedad mercantil, liberal, democrática, ¿no? Así que la teoría cultural, la estética, si lo preferimos decir así, era la expresión filosófica de la exploración de esa subjetividad emergente en ese momento, ¿no? Era la búsqueda de un sujeto propio, de una sociedad que es, ¿no?, que se enfrenta y celebra también la descomposición orgánica de todo ese aparato coercitivo absolutista. ¿Por qué cuento todo este rollo histórico? Pues porque yo creo que tiene mucho que ver con un doble movimiento que hace Jaime en su libro, que a mí me ha fascinado, ¿no? En primer lugar, introduce una variable nueva, muy novedosa para mí al menos, ¿no?, en esa pregunta estética tradicional o en ese conjunto de preguntas estéticas tradicionales, que es pensar qué papel desempeñó nuestra concepción de la energía en la construcción de esa sensibilidad, de esa subjetividad moderna, ¿no? ¿Qué papel, de alguna forma, desempeñaron los imaginarios relacionados con la energía en esa ideología, ¿no?, propia de la modernidad, que sigue siendo en buena medida la nuestra? La tesis de Jaime, que creo que a mí me resulta muy convincente en su exposición, es que nuestra relación con la energía ha instituido un imaginario muy presente en la modernidad industrial, pero cuyos efectos se prolongan hasta el día de hoy, ¿no? Un imaginario en el sentido que le daba Castoriadis, como una mediación entre la naturaleza y la autoorganización social. Plantea Jaime pues, que los imaginarios estéticos naturalizaron el industrialismo, pero también industrializaron la naturaleza. Yo creo que es una imagen muy potente, esa relación dialéctica, y que yo creo que identifica muy bien, ¿no?, el tipo de aporías, de callejones sin salida a los que nos enfrentamos al día de hoy, ¿no?, en este momento de crisis ecosocial, ¿no? Por eso Jaime habla, parafraseando a Heidegger, con también una frase preciosa, ¿no?, dice, habla de la modernidad fósil como época de la imagen energética del mundo, ¿no? Bueno, los
lectores de Heidegger identificaran inmediatamente, ¿no? La referencia, que yo creo que es muy, también muy potente y muy sugerente, ¿no? Así que una parte, ¿no? Una parte de ese doble movimiento que digo que hace Jaime en este libro está dedicada justamente a indagar en la presencia de imaginarios energéticos, literalmente energéticos, o sea, no es una metáfora, ¿no? Literalmente energéticos, larvados en lugares clásicos de la crítica cultural moderna. Por ejemplo, en los trabajos de Avi Warburg, y en ese sentido hace una deconstrucción muy atrevida, muy valiente, ¿no? De algunos hitos destacados y generalmente dados por buenos sin mayor crítica, pues de la teoría cultural y de la teoría estética reciente, ¿no? A mí ese elemento arqueológico de este libro, de una erudición maravillosa, pues es de lo que más he disfrutado del libro. Seguramente no es lo más importante de lo que plantea Jaime, pero yo reconozco que, como ratón de biblioteca que soy, me ha encantado, ¿no? Pero dicho esto, a partir de aquí, ¿no? Después de este primer movimiento, lanza en su libro Jaime una segunda línea de trabajo mucho más importante políticamente, ¿no? Ya digo, a mí me ha fascinado esa parte erudita y arqueológica, pero hay una segunda línea de trabajo que nos propone Jaime, mucho más importante políticamente, que es la pregunta: ¿qué podemos decir de la construcción de una subjetividad capaz de afrontar los retos de la descomposición, no ya del absolutismo, ¿no? Del siglo XVIII, sino más bien del capitalismo fosilista? ¿Podemos repetir ese movimiento o esa pregunta que se hizo la estética clásica, ¿no? Respecto a la pregunta por la sensibilidad compartida en una sociedad emergente, democrática, liberal, mercantil, ¿no? Esa construcción de una subjetividad burguesa tan característica de ese momento. ¿Podemos repetir esa pregunta, ese movimiento en nuestro tiempo para tratar de afrontar la crisis ecosocial? ¿Qué estética, es decir, qué juegos de afectos y aversiones puede acompañar los distintos escenarios de la crisis ecosocial, ¿no? Los distintos escenarios a los que nos aboca la crisis ecosocial, y muy especialmente, qué juego de afectos y aversiones puede acompañar, bueno, pues aquellas salidas democratizadoras, emancipadoras, antagonistas a la crisis ecosocial, ¿no? Yo creo que esa es la segunda línea de trabajo para mí más importante del libro de Jaime. Es una pregunta que puede parecer a lo mejor un poco académica, sobre todo por como la he contado yo, que la he contado de una manera muy académica, pero que yo creo que es políticamente, insisto, crucial, ¿no? Y que es objeto de encendidos debates en la práctica política, sobre todo del medioambientalismo contemporáneo, ¿no? Yo creo que el ecologismo ha demostrado que tiene razón, que lleva teniéndola además más de 50 años, ¿no? Como recordaba, bueno, entre otros, Jorge Rietschmann no hace mucho, no hay prácticamente nada relevante sobre la crisis medioambiental actual que no supiéramos hace 30 años, ¿no? Hemos ido añadiendo datos y corroborando lo que sabíamos, pero prácticamente lo sabíamos todo, ¿no? Pero también nos damos cuenta cada vez más que regurgitar datos catastróficos y distópicos, ¿no? como loros distópicos, pues no es un gran instrumento, ¿no? de movilización política. Eso también nos damos cuenta cada vez más. Más bien al contrario, pues eso, lanzar datos y datos catastróficos induce muchas veces la parálisis política y la ansiedad climática, ¿no? Entonces yo creo que el libro de Jaime está relacionado con ese debate que es importantísimo en la actualidad, es importantísimo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos, desde los movimientos ecologistas, interpelar y movilizar a una gran mayoría social que esté dispuesta a afrontar los cambios que requiere evitar el colapso medioambiental? Y son cambios enormes, inmensos, ¿no? que nos afectan de arriba abajo en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Qué pasiones, afectos, miedos, ilusiones necesitamos poner en marcha? Y a partir de ahí, ¿no? Pues, ¿cómo están situados los agentes culturales y artísticos en esa batalla, ¿no? También se pregunta Jaime. El diagnóstico de Jaime es muy duro y, de nuevo, creo que intempestivo, ¿no? Y quería terminar, antes de darle la palabra a él, que es a quien yo creo que todos queremos escuchar, ¿no? Con una cita del libro, que quería que sirviera un poco como pie para que empezara a hablar él, ¿no? Dice así: desde la perspectiva ecosocialista que defiendo en este ensayo, introducir la ecología en la cultura implica hacerse cargo del concepto de límite.
El gesto supone un giro copernicano respecto al clima cultural post-68ista que tiende a identificar el radicalismo con la transgresión de los límites, en ocasiones con todo el sentido, como en las prácticas de liberación sexual. Sin embargo, como sostiene Peter Freys, que el socialismo apunte a un mundo sin límites no significa que no pueda ser también un mundo de libertad. Simplemente esa libertad parte de un compromiso con lo colectivo y en este caso con el conjunto de los ecosistemas y con las generaciones venideras que no puede ser reducido a una concepción individualista e inmediatista del deseo. Bueno, yo creo que es una cita preciosa que, bueno, me parecía que podía servir un poco para que Jaime pues, empiece a contarnos lo mucho que tiene que contarnos, ¿no? Pues nada, voy a tratar de recapitular un poco todas las cuestiones que he ido apuntando al hilo de la intervención de César. Antes de eso, pues quería dar las gracias también a Pablo por haber organizado la charla junto con todo el equipo del MACBA y también, sin duda, a Tony y Monse de Arcadia, porque tanto ellos como Pablo han sido decisivos para que no solo el libro saliera adelante, sino para que tuviera una consistencia mucho mayor. Su interlocución ha sido verdaderamente riquísima y en ese sentido solo agradecerles al inicio de mi intervención pues, todo lo que me han dado y que yo he tratado también de incorporar al proceso de escritura. Por otra parte, también me gustaría decir que en buena medida estas reflexiones son parte de mi actividad como integrante del claustro y profesor del programa de estudios independientes del museo y en ese sentido, pues obviamente también son fruto de las propias discusiones que hemos mantenido en el programa con las estudiantes. Además de eso, pues también me gustaría agradecer mucho a César la presencia hoy en esta conversación. Realmente creo que para muchos de los jóvenes teóricos interesados por este tipo de cuestiones relativas a la cultura y también al pensamiento ecosocial y sin duda a cuestiones de índole que tienen que ver con también sus aportaciones al campo de la sociología, con la crítica de lo que él ha denominado el fetichismo tecnológico y otra serie de aportaciones recientes de sus libros, pues creo que han sido una referencia muy importante y sin duda pues también el libro creo que es justo reconocer que es un diálogo en algunas de sus partes, ¿no? con algunas de esas ideas que ha aportado César y que creo que han sido muy relevantes para salir de ciertos lugares comunes para mí y para otras personas de mi generación, ¿no? Otros compañeros de viaje, por así decir. Creo que él ha dejado sobre el tapete muchas cuestiones que quizás pueda ir retomando en los próximos minutos. Realmente son tantas que me cuesta afrontarlas de manera más o menos sistemática, pero voy a tratar de hacerlo. Como él mismo comenta, sí que es cierto que el libro tiene algo de intempestivo, que trata de generar una interpelación en los ambientes culturales, tanto de los debates que podamos mantener en entornos como los museos de arte contemporáneo, pero también en el modo en que nos posicionamos como trabajadores culturales en las instituciones de las que formamos parte. Creo que eso sin duda es cierto, y que por otra parte tiene una dimensión genealógica que resitúa en la historia de lo que denomino el capitalismo fósil esa interpelación. Efectivamente, como también él comenta, las fuentes a las que me remonto para articular esa genealogía tienen mucho que ver con una cierta tradición materialista, en particular, sin duda, la obra de Terry Eagleton ha sido fundamental para mí. Ese énfasis que pone Eagleton en la estética, en el materialismo de la corporalidad, de la subjetividad, como un centro de la producción ideológica en la modernidad, creo que es una idea que atraviesa en realidad todo el ensayo, en la medida en que tanto la estética como el concepto de energía también
nos permiten ampliar el foco de la crítica cultural hacia cuestiones que son tan amplias como el arco que iría desde el hambre, ¿no? Como una suerte de materialismo primigenio, donde también obviamente la energía cumple un rol fundamental, particularmente en sociedades que dependen poderosamente del petróleo para sostener actividades tan básicas como la agricultura, a las pasiones sublimadas que experimentamos en relación con algunos objetos o producciones artísticas. Por tanto, en ese arco, tan amplio, ¿no? Que abarca facetas tan diversas, se sitúa el ensayo y esa recuperación en clave materialista de la estética, que a su vez se relacionaría con este otro concepto que tomo de Castoriadis, la idea de los imaginarios sociales como un proceso que no representa o no viene, digamos, a contribuir desde el ámbito del imaginario a consolidar procesos históricos o sociales que se habrían detonado previamente, sino que bien al contrario juega un papel fundamental en la institución de esas transformaciones sociales. Y es desde esa perspectiva materialista en relación a la estética y desde esa perspectiva activa en relación con los imaginarios que justamente me aproximo al origen histórico de la modernidad fósil. De alguna manera lo que trato de plantear en el ensayo es un diálogo con otros trabajos que ya se están desarrollando en ese campo, ¿no? Como por ejemplo las reconstrucciones que se están planteando desde el marxismo ecológico de la génesis del capital fósil, ¿no? Del recurso a los combustibles fósiles como un modo de incrementar la productividad dentro de una jornada laboral que de alguna manera había respondido a una conquista obrera, ¿no? A lo largo de los años 30 y 40 del siglo XIX, y también sin duda a las narrativas en torno a la gestación de la energía que también se relacionan con ese origen de la modernidad fósil, ¿eh? O sea, hay una relación directa entre la aplicación de los motores de vapor, ¿no? A la industria, particularmente a la industria textil en el desarrollo de esa modernidad industrial, y por otra parte la gestación de toda una serie de imaginarios energéticos en torno a la física termodinámica, que como decía César hace un momento, pues establecieron una suerte de teología fósil, ¿no? Que es algo que rastreo en el libro, por la cual prácticamente la civilización moderna y particularmente esa civilización industrial, en concreto en la época victoriana, pues había cumplido una suerte de destino histórico por el cual la especie estaba llamada, ¿no? A utilizar los combustibles fósiles y particularmente el carbón para fundamentar esa conexión entre la naturaleza y la industria. Es una cuestión que efectivamente rastreo genealógicamente remontándome al siglo XIX, pero que creo que ha impregnado hasta tal punto los imaginarios de la modernidad que no podemos pensar que es simplemente una cuestión que se sitúa en ese horizonte lejano, sino que de alguna manera se ha visto redefinida más recientemente con otro tipo de discursos en los que quizás luego podamos entrar así de manera más detenida. Había rescatado también algunas imágenes que tienen que ver justamente con el desarrollo de los argumentos del libro y que creo que sintetizan muy bien esto que acabo de comentar. Una de ellas, quizás la más significativa y que forma parte de uno de los primeros capítulos, es esta ilustración de Alberto Palacio, un ingeniero y arquitecto vasco. Que se formó en Francia con Gustave Eiffel y parte de su carrera la desarrolló posteriormente en España. Él es el autor, junto a Daniel Zuloaga, del Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, que de alguna manera simbolizaba ese despliegue de la arquitectura moderna con la vinculación entre el uso del hierro y el cristal en base a la tipología que se había heredado de los invernaderos y que en el ensayo releo como una suerte de utopía climática artificial que se creaba justamente en el momento en el que esa modernidad fósil, con la aplicación masiva de los combustibles y particularmente del carbón a la industria textil, empezaba a generar no solo unas condiciones insalubres para los trabajadores de las fábricas, sino también iniciaba, ¿no?
la contaminación de la atmósfera que está en el origen del cambio climático. Esa modernidad de las arquitecturas de cristal, esa utopía climática, se solapaba en esta imagen que rescato en el ensayo con la conversión de Gaia, del conjunto de la Tierra, en una suerte de inmensa máquina fósil, por la cual se concretaba, ¿no?, esta idea de la teología vinculada a ciertos discursos que se generaron en torno a la ciencia de la energía. Quizás esto hoy nos suena como una cuestión un tanto lejana, pero tenemos que tener en cuenta que durante el siglo XIX tanto la ciencia de la energía fue probablemente el leitmotiv cultural de la época, junto con la teoría de la evolución, que en realidad es un poco posterior y que incorporó algunos motivos específicos y rasgos de estos imaginarios energéticos que rastreo, ¿no?, a propósito de esa aplicación de los combustibles fósiles al mundo industrial y su traslación también a los discursos que se generaron en torno a la física termodinámica. De alguna manera, en esta imagen se aprecia cómo esas arquitecturas utópicas de la modernidad arquitectónica pues se vinculaban con esa comprensión, ¿no?, del conjunto de los recursos del planeta desde una óptica industrialista que, por otra parte, en este caso se situaba también en una línea de continuidad con lo que había sido la modernidad colonial y la práctica del extractivismo, ¿no?, durante todo el periodo de la colonización española de América. De hecho, no se alcanza a ver probablemente muy bien la imagen, pero en la parte superior de esta inmensa tierra convertida en esa máquina de vapor de la que surge un humo que se confunde con el celaje, pues aparecía la carabela de Colón. Obviamente esta imagen tiene otra serie de capas de lecturas posibles, ¿no?, que nos remontan también al deseo de una nación como España, un imperio declinante, ¿no?, que en ese tramo final del siglo XIX no solo trataba de asimilarse a lo que habían sido grandes eventos, ¿no?, del nuevo capitalismo industrial e imperialista, como pudo ser, por ejemplo, la Exposición Universal de 1851 en Londres, sino que también deseaba subirse al tren de la modernidad industrial, consciente de su retraso, ¿no?, en ese proceso histórico. Pero bueno, al margen de estas cuestiones que efectivamente, como decía César, tienen un componente como más arqueológico y que también resitúo, ¿no?, en relación al impacto que la física termodinámica y estos discursos sobre la energía tuvieron en algunos pensadores del 19 y principios del 20, como por ejemplo Avi Barbour o el propio Benjamin, creando, digamos, ahí un hilo narrativo que se remonta a las propias conceptualizaciones de Darwin sobre la biología del desarrollo y la psicología evolutiva, a la gestación de una teoría de la memoria por Richard Semon, o también a la psicología científica de la Escuela de Leipzig. Bueno, al margen, digamos, de esa labor más erudita, efectivamente, como él señala, me interesaba en la segunda parte del ensayo compaginar o complementar esa gestación de los imaginarios fósiles y de la energía con una apelación a su redefinición en un contexto más contemporáneo. En ese sentido, cuando César me interpela a propósito de la posibilidad de pensar por dónde pasa la actualidad de ese impacto de la energía en el contexto de la Inglaterra victoriana en la actualidad, creo que hay varios elementos a los que podríamos acudir para pensar esa cuestión. Y que dan cuenta de las líneas de continuidad, pero yo también diría de algunos elementos que denotan cierta discontinuidad con ese momento histórico anterior. En relación a las líneas de continuidad, por ejemplo, me interesaba también traer esta diapositiva de un libro que fue un referente en el siglo XIX, en la segunda mitad, y que daba cuenta de la cara B, ¿no?, de ese entusiasmo por la energía que de alguna manera se había suscitado a partir de la implementación de los combustibles fósiles en el mundo industrial y también a partir de la gestación de los discursos termodinámicos, particularmente en torno a la primera ley de la termodinámica, ¿no?, la ley que nos habla de la conservación de la energía
como fundamento finalmente del desarrollo industrial, ¿no? La idea según la cual el desarrollo industrial debía consistir en aprovechar la energía presente en la naturaleza, particularmente la que se podía extraer de los combustibles fósiles, para a través de la fuerza de trabajo humana y sobre todo de las máquinas, pues generar una riqueza social exponencial, ¿no? Frente a ese optimismo, lo que subrayo en el ensayo es que, claro, la propia física termodinámica también tenía una cara B que vincularíamos con la entropía, como esa tendencia a la energía a disiparse y, por tanto, a resistirse, a ser parte del trabajo útil que debía asegurar ese desarrollo industrial moderno. Ahí, dentro de esas consideraciones en relación a la entropía, pues destaca también la propia conciencia sobre el agotamiento progresivo de las reservas, ¿no? de carbón, que ya empieza a ser visible, ¿no? en las preocupaciones de diversos pensadores de la segunda mitad del siglo XIX. Hay, como digo, un libro de referencias este que traigo en esta diapositiva, The Cold Question, de William Stanley Gibbons, que sin embargo me interesa recuperar. Porque Gibbons, al contrario de lo que creo que es la conciencia cultural más o menos extendida en la actualidad, era muy consciente de que existía una relación directa entre el recurso a esos combustibles fósiles, a su exuberancia energética y el desarrollo de las artes y de la propia cultura, incluso de la complejidad de la organización social que empezaba a definirse en esa segunda mitad del siglo XIX en la Inglaterra victoriana. Por otra parte, también en esos discursos en torno a la energía del siglo XIX estaba muy presente una idea que hoy también barajamos y que tenía que ver con la posibilidad de que frente a un eventual agotamiento de los combustibles fósiles, pues la tecnología nos sacara de esa situación un tanto comprometida, ¿no? Generando, digamos, algún tipo de dispositivo que permitiera incrementar la eficiencia en la explotación de esos recursos. Sin embargo, creo que la diferencia con la actualidad, donde, por ejemplo, también recurrimos a la tecnología para pensar salidas posibles a cuestiones como la crisis climática, ¿no? De la mano de la geoingeniería y demás, creo que la diferencia sustancial es que estamos atravesados por una cierta disonancia cognitiva por la cual, aun siendo conscientes de ese punto límite que habrían alcanzado no solo la explotación de los combustibles fósiles, sino otras variables ecológicas como por ejemplo la biodiversidad, ¿no? O la propia cuestión climática a la que aludí hace un momento, y obviamente siendo conscientes de que estamos en un momento en el que la crisis energética también se avizora, ¿no? En el horizonte, de la mano de las tasas decrecientes de energía neta que nos procuran los combustibles fósiles, particularmente ahora el petróleo. Sin embargo, creo que hemos normalizado hasta tal punto los entornos infraestructurales en los que desarrollamos nuestra vida social, que nos cuesta mucho volver a recomponer esa vinculación tan clara para Stanley Gibbons entre el recurso a los combustibles fósiles y el desarrollo de las artes y la cultura. De alguna manera pienso que en ese sentido somos hijos e hijas del desarrollo del devenir infraestructural del mundo, como comento en el libro, que sucede a la Segunda Guerra Mundial y del cual es también indisociable la propia constitución del papel que la cultura juega en las sociedades contemporáneas, ¿no? Pero, sin embargo, creo que somos mucho menos conscientes, quizás por una cuestión también temporal, en la medida en que nos hemos alejado de también la violencia social que supuso la propia constitución de esa modernidad fósil desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, digo, somos menos conscientes de esa relación más o menos directa entre las infraestructuras energéticas y materiales de nuestros entornos culturales y la dependencia con esos combustibles fósiles, ¿no? De alguna manera, también creo que eso está alimentado por una disonancia que tiene que ver, por ejemplo, con la conciencia que tenemos respecto al carácter finito de los combustibles fósiles y, sin embargo, ciertos discursos muy propios de las industrias culturales, de la figura de emprendedor y que de alguna manera han sido incorporados también por la teoría crítica radical respecto al supuesto carácter infinito de la energía creativa humana, ¿no? Una de las apuestas que planteo en el libro es
leer justamente el neoliberalismo como un periodo en el que ese abismo, ¿no?, entre el carácter supuestamente infinito de la creatividad humana como modo de asegurar la prosperidad social y, por otra parte, ese choque con los límites biofísicos del planeta y, en concreto, con el retorno energético cada vez más deficiente que nos proveen los combustibles fósiles, sería una de las tensiones que están afectando de manera estructural el momento presente, ¿no? Y en ese sentido, también traía esta imagen que podéis ver en la diapositiva en la derecha, que tiene que ver con la pirámide de las necesidades energéticas según se han compuesto, ¿no?, en las sociedades avanzadas, ¿no?, donde justamente las artes, no por casualidad, ocupan ese lugar superior en la medida en que justamente también en el contexto contemporáneo lo que identificamos como el sector artístico y cultural pues está de alguna manera escindido del continuo de la vida, ¿no?, y eso hace que probablemente sea uno de los sectores más expuestos a la contracción energética que, como digo, se avizora en el horizonte si no reconceptualizamos de manera radical y reorganizamos de manera radical y consciente pues lo que es el lugar que las artes o la cultura deben ocupar en ese proceso de transición ecosocial, lo cual no es una cuestión menor, ¿no?, también porque esta esfera del arte y la cultura está atravesada a su vez por tensiones muy, muy, muy poderosas, diría, en el momento actual, que tienen que ver, por ejemplo, con la conciencia respecto a cómo la crisis ecológica requiere también, por ejemplo, reterritorializar la cultura y las artes, ¿no?, en una escala mucho menor, que de alguna manera acompañe también a otras propuestas como puedan ser, por ejemplo, el urbanismo de proximidad, pero a su vez no hemos abandonado toda una inercia histórica por la cual tanto las artes como la cultura, pero también, por ejemplo, el mundo de la investigación en el que yo trabajo, están constantemente requeridas y presionadas por ambiciones que tienen que ver con la internacionalización del saber, con esferas productivas que requieren todo tipo de movilización de la existencia de los agentes culturales, con una trama cultural internacional que está supeditada a la lógica del turismo, a la constitución de grandes polos de referencia internacional para las artes y la cultura y demás, ¿no? Entonces, justamente creo que la tensión en la que a veces se mueven los sujetos culturales en la actualidad, incluso aquellos sujetos que se piensan desde posiciones críticas, es esa, ¿no? Ser conscientes del agotamiento de un modelo, pero sin embargo también encontrar muchísimas dificultades para pensarse políticamente las instituciones frente a relaciones de poder y relaciones laborales que muchas veces, ante las que muchas veces nos sentimos como sumamente inermes, ¿no? En ese sentido, creo que hay una tensión muy poderosa que también se detecta en la actividad que desarrollamos dentro de los museos de arte contemporáneo entre estas dos cuestiones, ¿no? Cómo llevar a lo situado, cómo territorializar la actividad cultural en unas estructuras institucionales que en buena medida representan inercias, ¿no?, de ese devenir infraestructural del mundo que sucede a la Segunda Guerra Mundial y que es hiperdependiente de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo, ¿no?, que es una cuestión que también está presente en el libro. Que se ha ido. Pues Jaime, si quieres te planteo, tenía algunas cuestiones, interpelaciones que te quería plantear muy relacionadas con esto que estabas comentando. Quería añadir alguna más, porque según te escuchaba se me iban ocurriendo más cosas, pero bueno, algunas de las que, si quieres, empiezo con algunas de las que tenía pensada y de anotaciones relacionadas con mi primera lectura y luego, si da tiempo y la gente tiene paciencia, pues podemos añadir alguna bueno. más, ¿no? En primer lugar, has mencionado muy de pasada algo, yo creo que muy importante en tu libro, es como un poco
casi diría yo, un hilo rojo, ¿no?, que lo recorre, que es bueno, pues una especie de equilibrio entre, por un lado, la crítica del medioambientalismo más naturalista, más catastrofista, ¿no?, y por otro, una crítica del constructivismo extremo, ¿no? Yo creo que haces ahí un juego de equilibrio muy complejo, ¿no?, recogiendo lo mejor de cada tradición. Y señalas, en eso se insiste, si lo desarrollas más en el libro, bueno, cómo la recuperación de la idea del límite como un valor importante para la estética y la política contemporánea, pues es esencial, ¿no?, para conseguir ese equilibrio. ¿Puedes profundizar un poco en esta idea? ¿Por qué la idea del límite te parece tan importante, ¿no? ¿Qué tiene de valioso desde un punto de vista de una estética? Bueno, sí, justamente es, además me he dado cuenta que es algo que he dejado pendiente al hilo de la primera respuesta. Tiene que ver con lo que subrayabas también en ese fragmento que leías, con la necesidad de, frente a ese utopismo, ¿no?, que nace de esa visión energética del cosmos y cómo eso se traslada también a los imaginarios sociales del 19, pensando en la primera ley de la termodinámica, ¿no?, muy centrada en esos imaginarios industrialistas que he descrito, encontramos por contra la idea de la entropía que asoló, ¿no?, las mentes del 19 en base a dos elementos que eran profundamente distópicos. Por una parte, la posibilidad de una muerte por enfriamiento del universo, ¿no?, de la mano de la dispersión de la energía, y por otra parte también cómo se identificó esa entropía en la fatiga física, ¿no?, que empezaban a padecer los trabajadores del ámbito industrial. De hecho, una de las cosas que subrayo es que en cierta medida podemos interpretar también el origen de los estados del bienestar como una suerte de paliativo frente a esos síntomas de la fatiga en los cuerpos de los trabajadores, ¿no? Esa misma idea de la entropía, que de alguna manera se vincula también con lo que fueron algunos de los movimientos sociales más relevantes que se gestaron en el 19 con la intención de responder, ¿no?, a esas condiciones laborales en el ámbito industrial. O sea, ahí obviamente debemos situar la historia del movimiento obrero y la propia tematización que hacía Marx, ¿no?, sobre la jornada laboral. Hoy creo que los podríamos también releer en otra clave desde otros síntomas del malestar contemporáneo, ¿no?, como puedan ser pues, los síntomas de fatiga crónica, ¿no?, la fibromialgia, esto que Mark Fisher denomina como la hedonia depresiva, la epidemia de ansiedad que padecemos y demás. Pero por otra parte, y esto enlazaría con algo que me preguntabas hace un momento, pienso que esa idea de la entropía y la necesidad de pensar en clave natural, digamos desde el materialismo ecológico también la cuestión de la subjetividad, pues requeriría que incorporemos, ¿no?, no solo a la economía mainstream, ¿no?, a la economía política, las cuestiones que tienen que ver con la ecología y particularmente las lecciones de la termodinámica, ¿no?, que eso es algo que ya ha sido suficientemente subrayado, creo, por la ecología política, sino que también sería muy necesario que esas lecciones de la termodinámica y en particular las relativas a la entropía fueran incorporadas a la teoría cultural y a la teoría política, ¿no? O sea, una de las cosas que he ido en el libro es que hay una dificultad muy grande, ¿no?, en los presupuestos que de alguna manera son herederos del giro lingüístico para pensar o para introducir estas cuestiones, ¿no?, que menciono. Lo cual no quiere decir que no piense que, digamos, esa esfera no tiene una autonomía relativa. O sea, pensar que simplemente existe una correspondencia entre, no sé, la tasa de retorno energético y las formas culturales, pues es una forma de determinismo naturalista como otra cualquiera. Por supuesto que no afirmaría eso. Pero, en todo caso, me parece tan problemático pensar la relación entre naturaleza y cultura de una manera determinista como dar por sentado que la cultura es algo que flota en el aire o que la teoría política es algo que flota en el aire y que en algún momento u otro no se va a confrontar con esa materialidad, ¿no?, en particularmente desde una perspectiva ecológica. Entonces, esa es una cuestión que efectivamente está en el libro, pero también, si bien soy muy crítico con las predicciones así como hiperconstructivistas,
pues también me resultan tremendamente problemáticas, ¿no? Estas perspectivas que tú mencionas como naturalistas, ¿no? Que de alguna manera cuando piensan la crisis ecológica, pues se mueven en una cosmovisión medioambientalista que deja fuera las cuestiones de digamos, los conflictos sociales, ¿no? Desde esa perspectiva, pues, por ejemplo, a mí me interesa mucho un libro de Ernest García donde él plantea la necesidad de refundar la sociología desde una perspectiva que incorpore el materialismo ecológico, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, eso no supone anular la sociología como un campo de saber específico, ¿no? Creo que ahí habría que buscar un término medio entre el esencialismo, ¿no? Que da por sentado que digamos, las sociedades humanas, ¿no? No tienen nada que ver con ese respaldo en la naturaleza, ¿no? Y, por otra parte, tampoco caer como en una perspectiva que, por ejemplo, creo que practican los nuevos materialismos y algunas corrientes teóricas contemporáneas, por la cual se pierde de vista la singularidad de los conflictos sociales, culturales y políticos, ¿no? Entonces, esa es un poco la posición que yo defendería, también porque me parece que es mucho más práctica. O sea, finalmente hay algo de moralizante, de profundamente moralizante en algunas posiciones ecologistas que simplemente interpela a los datos y las realidades de fondo en relación con la crisis energética, en relación con el cambio climático, en relación con la pérdida de biodiversidad y demás, pero, digamos, no establece ningún tipo de mediación que, por una parte, politice esos malestares sociales que he mencionado actualmente, ¿no? Y que no son solo estos que he enumerado, sino que también encontramos hoy desde esas nuevas enfermedades vinculadas a salud mental con condiciones laborales que nos retrotraen justamente al siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos, hay como una gama muy amplia de malestares sociales que habría que politizar, y a veces tengo la sensación de que ciertas posiciones medioambientalistas o ecologistas no se dan el trabajo de ver cómo articular de manera concreta esos diagnósticos respecto, digamos, a ciertos elementos críticos, ¿no? De lo que es el decurso de la crisis ecológica con ese tipo de cuestiones de calado social que simplemente no se van a resolver situándose en una posición moralizante y en el fondo un tanto prepotente, ¿no? Que parece dar por sentado, pues, que digamos, esos malestares se viven de manera cotidiana sin ningún tipo de posibilidad de generar ahí sujetos políticos antagonistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay que hilar muy fino y no perder de vista eso, la singularidad de las disputas sociales y políticas, pero a su vez tampoco partir de una perspectiva que simplemente deje fuera todos los análisis en relación a la crisis ecológica, ¿no? Y que creo que es algo en lo que de alguna manera se está avanzando también, no solo desde el ecosocialismo, sino también desde algunos planteamientos, pues, por ejemplo, en relación al Green New Deal, ¿no? y la transición ecosocial. Pero creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer, y no solo teórico, sino práctico. O sea, una cuestión que, por ejemplo, me resulta interesante en algunos de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Que han surgido en los últimos años, por lo que he conversado últimamente con algunas colegas y demás, es que están empezando a plantearse la necesidad de que, más allá de ciertas irrupciones, ¿no? Puntuales, ¿no? Como la que se dio el año pasado con Fridays for Future y Extinction Rebellion y demás, pues también ver cómo las luchas ecologistas se pueden hacer transversales, ¿no? Y conectarse con otros espacios de disidencia política, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, o también nuevos polos de concentración sindical, ¿no? El otro día, por ejemplo, me contaban algunas compañeras que están trabajando con la PA, pensando también cómo los usos del suelo tienen una doble dimensión, ¿no? Que afecta a la cuestión de la vivienda, pero que también afecta a la cuestión de ese crecimiento casi como una suerte de gangrena, ¿no? de las ciudades, pero también incluso sectores tradicionales, ¿no? De la clase obrera, como por ejemplo el sector ferroviario, hoy particularmente se pueden ver como interpelados desde una perspectiva ecosocial en la medida en que, por ejemplo, el carácter elitista, ¿no? Que han adquirido los servicios de transportes y demás, pues ha dejado fuera a muchos trabajadores que tradicionalmente se habían ocupado, ¿no? en ese ámbito en relación a lo que era toda una red de trenes regionales y demás que hoy habría que recuperar desde una perspectiva de democratización del acceso al transporte, pero también desde esta perspectiva
ecológica, ¿no? Que se resiste de alguna manera a los megaproyectos de los trenes de alta velocidad y demás, ¿no? Entonces, hay cuestiones que habría que pensar, ya digo, no solo desde una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva estrictamente práctica para poder avanzar, y quizás ahí también el libro aporta algunas claves. Y luego, otra cuestión que tú mencionabas y que me gustaría recuperar ahora es la cuestión relativa al deseo y la norma, ¿no? O sea, creo que en la teoría radical, ¿no?, en el campo de la cultura, y en buena medida es una herencia muy comprensible del post-68ismo y que para nada quiero denostar, ¿no?, ha habido un acento sobre las políticas del deseo, ¿no?, en torno a las disidencias sexuales, también a la impugnación del patriarcado y demás, que son sin duda irrenunciables e innegociables, ¿no? Pero también pienso que la incorporación de los límites a la teoría crítica exige repensar la cuestión de lo normativo, ¿no? Y que hay cuestiones que tienen que ver con las restricciones y los sacrificios, ¿no? La asunción también de obligaciones y deberes, ¿no?, que son fundamentales para encarar cualquier proyecto ambicioso de transición ecosocial, y que desde esa perspectiva pues, nos exigen también compaginar el deseo y la ley desde una óptica, yo diría, más matizada, ¿no? Como comento también en algún pasaje del ensayo, creo que nunca, no siempre los deseos son liberadores y tampoco siempre las normas son represivas, ¿no?, sino que digamos hay un trabajo como mucho más fino por urdir, particularmente desde una perspectiva ecosocial. O sea, me parece que esa necesidad, ¿no?, de pensar no solo una articulación más inteligente entre el deseo y la norma, sino también entre la libertad y la igualdad, es muy necesaria para encarar el futuro que afrontamos, ¿no? En ese sentido, creo que en tu último libro haces un esfuerzo por plantear como una aproximación mucho más fina y sofisticada a la cuestión de la igualdad, que desde mi punto de vista es la gran olvidada, ¿no?, de la triada igualdad, fraternidad y libertad en el mundo cultural. O sea, estamos constantemente hablando de la liberación y particularmente la liberación derivada de los deseos, pero hablamos muy poco de la igualdad material y de lo que eso supondría también desde el punto de vista de la práctica cultural, ¿no? Esto que planteas, bueno, Pablo, hasta tú nos avisas cuando tengamos que dejar pasar al público. Sí. Esto que comentabas es muy interesante y es algo que mencionas a lo largo del libro cuando haces referencias, ¿no?, a los procesos de institucionalización, porque a menudo desde la sociología de las instituciones se tratan así, ¿no?, esos acervos normativos a los que llamamos instituciones. Las instituciones son básicamente conjuntos de reglas que, por una parte, limitan, ¿no?, nuestro deseo, ¿no?, la capacidad explosiva infinita de nuestro deseo, ¿no?, lo encauza dentro de ciertos límites que permiten la convivencia, y también establece cierta continuidad intergeneracional, ¿no?, cierto límite al adanismo. O sea, no tenemos que estar inventando la universidad cada generación, ¿no?, que también es una cosa muy post-68ista, ¿no?, la necesidad de vamos a inventar, ¿no?, ya no hay más exámenes, no hay más deberes, ¿no?, cada generación se ve obligada, ¿no?, a volver a inventar desde cero las clases, la universidad, la evaluación. Un poco las instituciones, esa es su grandeza y lo terrible que tienen, ¿no?, que por una parte nos aprisionan, nos limitan y a veces son instrumentos de opresión aterradores que hay que destruir por completo, pero también por una impiden los efectos nihilistas del deseo, ¿no?, construyen los efectos nihilistas del deseo y permitan cierta solidaridad prolongada en el tiempo. Y es verdad que a veces he echado de menos en el pensamiento ecologista más catastrofista, por llamarlo así, creo que nos entendemos, ¿no?, pues cierta vocación de reflexión institucional, ¿no?, y porque eso implica, en cierto sentido, pensar también continuidades, no solo rupturas, sino continuidades. Pensar, bueno, pues efectivamente, esa cultura no fosilista
bueno, ¿cómo será, ¿no? ¿Qué equipaje desde el fosilismo nos podremos permitir para llegar al no fosilismo, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, escenarios de transición, efectivamente, y no solo de ruptura. Y eso me lleva un poco también a pensar en lo contrario. Has dejado caer alguna idea, pero me gustaría que lo desarrollaras un poco más, si te apetece, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos de pervivencia del imaginario fosilista en un medio ambiente, ¿no?, como el nuestro, que yo creo que se ve a sí mismo como muy poco fosilista, ¿no?, que se ve como viviendo en la nube, viviendo en el entorno digital? Hablas mucho en el libro, ¿no?, de la fantasía de la inmaterialidad, del trabajo inmaterial, ¿no?, por ejemplo, que son tesis que también se han comprado a veces desde el ámbito de la teoría radical. Hay un pasaje en tu libro que me ha gustado mucho, si no te importa, pues me gustaría citarlo, ¿no? Dice: el neoliberalismo en tiempo de crisis climática consiste justamente en eso, en convocar la invención humana materializada en la tecnología o en la geoingeniería como única solución viable al problema político del modo en que organizamos los intercambios sociometabólicos con la naturaleza. La disonancia cognitiva que antes mencionabas, ¿no?, entre la apreciación de la energía como un recurso finito y las infinitas capacidades atribuidas a la energía creativa de los seres humanos es persistente. Así vemos como en medio de la pandemia de la COVID-19, una suerte de prefiguración de la emergencia climática por venir, los discursos progresistas depositan su fe en las potencialidades de la digitalización de la economía, al mismo tiempo que se lamentan de los efectos sobre los ecosistemas provocados por los residuos tecnológicos, ¿no? ¿Cómo se ha transformado, por tanto, esa estética fosilista en el capitalismo del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta, ¿no?, de que estos chismes también echan humo, aunque no lo veamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en realidad como que se han exacerbado ciertas cuestiones que ya procedían de la imaginación ecológica victoriana. Sin embargo, también hay algunas diferencias que he tratado igual de abocetar previamente. O sea, por ejemplo, si tú recurres... Si tú revisas los textos, ¿no?, por ejemplo, del propio Ernst Haeckel, ¿no?, al que se considera como una suerte de padre de la ecología moderna, occidental y demás, allí, por esta continuidad que se establecía entre la naturaleza y la industria, se pensó que también la ciudad podía ser un modelo ecológico, ¿no?, dentro, digamos, de esa totalidad orgánica que constituía las sociedades industriales. Eso es algo que luego, evidentemente, con el transcurso del siglo XX se perdió de vista, ¿no?, en la medida en que los efectos de la industrialización en términos de contaminación y demás, pero también de externalización de residuos, pues eran cada vez más evidentes. Por eso digo que el medioambientalismo del siglo XX es una suerte de monismo amputado, ¿no?, que deja fuera lo social que había estado integrado en la perspectiva armonista de alguien como Haeckel, ¿no? O sea, digamos, para la imaginación ecológica del siglo XIX, pues no había un tránsito abrupto entre la naturaleza y la industria o entre el campo y la ciudad, sino que en última instancia todo eso debería constituir una unidad orgánica y demás, ¿no? Bien, entonces, claro, lo que creo es que ese proceso también se ha dado a la mano de un fortalecimiento de las barreras y las fronteras, ¿no?, entre el campo y la ciudad, entre naturaleza y sociedad, que de alguna manera nos ha hecho perder de vista cómo la vida social, ¿no?, en el día a día cotidiano, está sustentada justamente por una política extractivista cada vez más agresiva a propósito de nuestra relación con el conjunto de la naturaleza. Pienso que eso es lo que explica, por ejemplo, lo que acabas de comentar, o sea, que en un mismo telediario puedas encontrar un discurso del presidente del gobierno, ¿no?, aludiendo a la posibilidad de constituir España en una suerte de hub a nivel internacional, ¿no?, a través de la proliferación de la tecnología 5G y del cableado de fibra óptica. Y a su vez, en la siguiente noticia, se hable de la tendencia antrópica creciente que generan los residuos tecnológicos, ¿no? O sea, digamos, hay una disonancia aberrante y que creo que tiene que ver finalmente con que
el entorno social en el que nos movemos dificulta mucho más ser conscientes de los tránsitos concretos, materiales, que se dan entre esas dos esferas. Me parece que eso, por ejemplo, también afecta poderosamente al modo en que, desde mi punto de vista, de forma profundamente acrítica, la teoría cultural o la teoría política radical han conceptualizado la tecnología como un vector de emancipación, ¿no? Desde el propio Benjamin, que es algo que subrayo en el texto, a las, tematizaciones, ¿no?, de discursos actuales como el aceleracionismo. En el caso de Benjamin creo que todavía tenía excusa, ¿no?, en la medida en que tenía todavía muy próximo como ese entusiasmo energético que procedía del 19, y además pues no era tan consciente como podemos ser ahora de los efectos sumamente nocivos de ese despliegue de las fuerzas productivas y demás, ¿no? En el caso del aceleracionismo me parece que lo que plantean es una suerte de vanguardia cultural a modo de reverso del negacionismo climático de Trump, ¿no?, que es algo que también digo de manera provocativa en algún momento del ensayo. Pero efectivamente creo que el calado que puedan tener discursos relativos a cómo la energía creativa y su caudal aparentemente infinito puede ser la solución a todos nuestros males, y ahí, digamos, la geoingeniería solo es uno de los discursos que aparecen, ¿no? Porque, digamos, eso está muy, muy instalado en todo lo que son los entornos de las industrias culturales, las industrias creativas y demás. Y por otra parte, la conciencia más o menos afinada que podamos tener sobre el choque con los límites biofísicos del planeta y en concreto con el declive energético, pues creo que solo se sostiene justamente porque esa bifurcación, esa fractura que hemos establecido entre naturaleza y sociedad, pues tiene un anclaje material muy poderoso, ¿no?, por el cual, digamos, podemos transitar por nuestras ciudades, ¿no?, como decía Lewis Mumford, sin ser para nada conscientes de las infraestructuras que están sosteniendo todos esos flujos de materiales y energía. Pero lo mismo sucede, como comentaba hace un rato, con nuestros entornos culturales, ¿no? O sea, de alguna manera sabemos que probablemente eso en el medio plazo es insostenible desde una perspectiva estrictamente energética, pero sin embargo hemos normalizado tanto nuestro tránsito por esos espacios, las inercias existenciales son tan fuertes que verdaderamente nos cuesta mucho imaginar cómo podríamos acortar esa brecha, ¿no? Y creo que esa es una cuestión que justamente habría que pensar, pero que creo que no se podría pensar simplemente en términos moralizantes, sino que habría que pensar en términos concretos de agencia. O sea, por ejemplo, cómo podemos constituir antagonismos en el mundo cultural que exijan, por ejemplo, que nuestros museos de arte contemporáneo, pero también nuestras universidades o nuestras instituciones del mundo de la investigación se desvinculen de las lógicas del productivismo, de la masificación turística, de la internacionalización del arte, ¿no? Eso probablemente solo podamos hacer no solo si cobramos conciencia de la situación que vivimos, sino si somos capaces de revertir esas lógicas, ¿no? Y ahí creo que hay algo perverso, ¿no?, en la proyección pública que muchas veces tienen esas instituciones, ¿no?, que digamos, compaginan discursos sumamente radicales, incluso con una ambición de estar situados, anclados en el territorio, ¿no?, con la invisibilización del modo en que muchas de esas instituciones sufren una precarización creciente de sus estructuras laborales o sufren una creciente privatización de sus órganos de decisión, ¿no? Esa es una cuestión que me parece que políticamente es muy concreta y que habría que activar, ¿no? Porque si no, pues nos convertimos en sujetos heroicos que tienen que pues compaginar, ¿no?, esas demandas productivistas en una escala que muchas veces desborda lo que son nuestros ámbitos de vida cotidiana, ¿no?, y que tienen una proyección que nos exige una movilización constante de nuestra existencia y demás, con la necesidad de que haya un retorno concreto sobre espacios concretos, sobre digamos, territorialidades más o menos afines y demás. Y ahí creo que digamos, hay un reto como para el trabajo cultural que únicamente puede pasar, desde mi perspectiva, por una cierta sindicalización que no solo mejore las condiciones de vida de los trabajadores, sino que justamente ponga fin o aminore en la medida de lo posible esa contradicción tan, tan aberrante que me parece que atraviesa muchas de nuestras instituciones culturales, ¿no? Cedemos la palabra. Sí, o sea,
Muy bien, si nos seguimos un poco más. Ah, sí, desde las redes, ¿alguien quiere hacer alguna clase de pregunta, interpelación? Pues Pablo la lee en voz alta y intentamos responder. O si en la sala a alguien le apetece intervenir de alguna manera, perdonad que os estoy dando la espalda a los que estáis ahí. Si alguien quiere intervenir, pues lo mismo. Si no, seguimos. ¿No? Bueno, pues mientras... si seguimos mientras van llegando preguntas o no, pues yo tenía... esto sí que eras ya, bueno, como te tengo aquí delante y te puedo preguntar, era un poco casi curiosidad personal desde mi ignorancia también, ¿no? de los procesos artísticos y culturales contemporáneos, ¿no? Porque mencionas muy de pasada en una página, creo que es una página, dos como mucho, ¿no? Algunos ejemplos concretos de prácticas artísticas que te parecen más interesantes, más afines. No digo ya políticas culturales, institucionales, sino prácticas artísticas, ¿no? Pero ya digo, mencionas unas poquitas así muy de pasada. ¿Podrías hablar un poco de ello, un poco más detalladamente? O sea, ¿por qué te interesan? Bueno, ¿cuáles son? Para la gente que no ha leído todavía tu libro. ¿Y por qué? O sea, porque como las mencionas tan rápido, no entendí muy bien por qué esas te parecían interesantes, sugerentes, qué características tienen o deben tener esas prácticas estéticas posfosilistas. Sí, bueno, la reflexión que plantea ahí y tiene que ver también con algunas ideas que creo que se relacionan con inquietudes que tú también has desarrollado, es que en verdad, frente a esos, a un discurso como el que podía mantener Benjamin en su momento, ¿no? Según el cual el grado de efectividad política de las artes y de la cultura dependía de su grado de tecnologización, ¿no? O sea, es como si para Benjamin, cuando tú lees el texto sobre la reproductibilidad técnica, la fotografía y el cine fueran los únicos artefactos estéticos que podían estar a la altura de los tiempos en la medida en que presentaban un desarrollo tecnológico similar al que se daba en el mundo de la industria, ¿no? Bueno, frente a esa visión de lo que sería el desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo de la cultura, ¿no? Pues en verdad la paradoja, ¿no? Y es lo que señalaba un poco en ese pasaje, es que si nos fijamos, muchas de las prácticas artísticas que han sido más efectivas a la hora de recomponer los vínculos sociales en las últimas décadas, ¿no? Como parte, digamos, de esa respuesta a la fragmentación social que ha acompañado al neoliberalismo, pues han sido prácticas artísticas con un contenido tecnológico bastante precario, en verdad. O sea, muchas veces, en casos como los que cito, pues han sido en realidad materialidades muy precarias las que han conseguido, por ejemplo, constituir la política visual de algunos movimientos sociales. En concreto, ahí hablo del siluetazo argentino, ¿no? Que fue un taller de producción de siluetas que se gestó en el año 83 con motivo de unas marchas de la resistencia de más de Plaza de Mayo y que a partir de ese momento pues se permitió referenciar a través de esas siluetas la protesta de un movimiento social que tuvo una perdurabilidad en el tiempo muy, muy grande, ¿no? Pero digamos que la materialidad de la producción de las siluetas pues respondía a un procedimiento cuasi artesanal, ¿no? Pero que sin embargo fue, como digo, tremendamente efectivo. Y lo mismo sería aplicable a algunos acontecimientos sociales con un componente estético potente más recientes, como por ejemplo toda la gráfica política que se gestó en torno al 15M y demás, ¿no? Entonces, es una cuestión que me interesa porque en contraposición creo que los discursos críticos de las últimas décadas han puesto demasiado énfasis en la capacidad revulsiva que tenía o tienen las nuevas tecnologías, las redes sociales y los nuevos entornos, ¿no? del trabajo cognitivo para reconstituir este vínculo, ¿no? Que a veces me parece que se basa en una perspectiva demasiado entusiasta que no da cuenta de cuál es la faz menos positiva, ¿no? De toda esa articulación política a través de las redes sociales y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa era una apreciación que hacía y que tiene que ver con que desde mi punto de vista sería interesante desplazar el foco
desde aquellos discursos artísticos y culturales que se han centrado en la tecnología para pensar más bien el vínculo, ¿no?, entre prácticas culturales y constitución de organizaciones sociales, ¿no?, que creo que es una cuestión que tenemos muchas veces menos presente. O sea, de alguna manera, si Benjamin mantenía ese entusiasmo por las nuevas técnicas de producción cultural, particularmente el cine y la fotografía, lo tenía porque también sabía que existían organizaciones sociales y políticas con una consistencia desconocida en nuestra época, ¿no?, y que por tanto podían hacer unos usos revolucionarios, ¿no?, de esos medios que probablemente hoy no están a nuestro alcance, ¿no? Creo que eso es algo que perdemos habitualmente de vista, y por eso en ese pasaje del libro realizo una contraposición entre lo que es ese entusiasmo tecnológico de Benjamin, ¿no?, y el énfasis que pone un crítico de la tecnología como Lewis Mumford en otras cuestiones como la importancia de las instituciones sociales y políticas a la hora de reconstituir una cultura digamos, más sólida y también, si se quiere, más orgánica, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva, pues creo que no es casual que en los últimos tiempos, y tú lo haces en el último de tus libros, pues se haya recurrido, ¿no?, a figuras como William Morris para pensar esa nueva reinscripción de la cultura, ¿no?, en el continuo de la vida, con desde una mirada que en verdad es muy crítica, ¿no?, con el propio papel que el llamado desarrollo de las fuerzas productivas, que sabemos que también son fuerzas destructivas, pues ha tenido a lo largo de la modernidad, ¿no? Eso también obviamente puede dar lugar a miradas como muy románticas, ¿no?, sobre el pasado, sobre la artesanía, sobre, en fin, épocas en las que supuestamente la cultura habría tenido un rol menos extendido del conjunto de la vida social, pero que me parece que son interesantes, ¿no?, que sería interesante poder recuperar también para imaginar como propiamente culturales espacios de socialización que quizás hoy quedan al margen de esa consideración, ¿no? Una provocación que lanzaba en un artículo que publiqué en Contexto hace unos meses tenía que ver con eso. Bueno, si realmente estamos apostando desde los museos, las universidades y las instituciones de investigación por una cultura situada y demás, quizás deberíamos pensar en el papel que en la vida social juegan instituciones como las bibliotecas públicas, ¿no?, y no tener como referentes las grandes ferias internacionales del Museo de Arte o, en fin, todavía de manera más perversa, pues el reconocimiento académico que pasa por publicar en revistas indexadas, ¿no?, que por otra parte nadie lee, ¿no? Entonces, hay cuestiones ahí que creo que exigirían también plantear la cultura desde una perspectiva mucho más modesta, pero que paradójicamente también pienso que acercaría, ¿no?, a otro tipo de públicos, ¿no?, pues discursos que, como tú decías al principio de tu presentación, a veces se retroalimentan y no dejan de tener un carácter un tanto elitista, incluso en su radicalidad, ¿no? Una cosa que me, y con esto termino, que también me hacías pensar cuando mencionabas esto, es que tengo la impresión de que muchas veces privilegiamos aquellos espacios radicalizados de los museos y ciertos espacios culturales en la medida en que no solo no nos ponen en riesgo, sino que justamente nos impiden toparnos con los límites. Y a veces tengo la sensación de que es una forma, en el fondo, muy derrotista de enfocar la crítica cultural y el activismo político. O sea, creo que verdaderamente uno empieza a cambiar las cosas cuando se topa con límites, cuando se topa con el otro, cuando se topa con dinámicas perversas, incluso de signo burocrático, que son muy frustrantes, pero que realmente revelan conflictos que son muy necesarios de dar, ¿no? Y creo que, en general, la subjetividad que alimentamos a veces en el radicalismo cultural, ese choque con los límites, ¿no?, pues no se asume como parte de lo que debe ser también nuestro trabajo político en las instituciones, ¿no? O sea, una cosa que a veces les decía a los estudiantes del programa de estudios independientes es que justamente valoraba más desde el punto de vista político mi trabajo en la universidad porque mis alumnos o mis estudiantes no compartían mis marcos teóricos e ideológicos de referencia, y por tanto, digamos, eso exigía un trabajo mucho más fino, ¿no?, que compartir espacios ya radicalizados de antemano, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión de fondo que,
que deberíamos también reevaluar y pensar cómo buscar nuevos espacios para la cultura, ¿no? que desborden aquellos en los que de alguna manera nos sentimos como parte de nuestra zona de confort, ¿no? Sí, recuerdo sobre esto que Yayo Herrero hace ya algún tiempo, ¿no? Me decía exactamente esto, ¿no? Mira, yo realmente lo que me interesa ahora mismo, lo que más me motiva, lo que más estoy interesado es en dirigirme a gente que no me quiere escuchar, ¿no? A la gente que ya que me quiere escuchar, pues bueno, sí, es cómodo, es agradable, te entiendes, ¿no? Pero realmente a mí, como parte de mi activismo político, me quiero dirigir a quien no me quiere escuchar de ninguna manera y buscar las herramientas para que sí, entienda que, bueno, que tendremos puntos en común también y no solo discrepancias, ¿no? Y a mí es algo que me ha hecho pensar mucho, ¿no? Porque además, bueno, ya yo lo hace particularmente bien, no todo el mundo puede hacerlo también como ella, pero me dio mucho que pensar. ¿Tenemos tiempo para 5 minutos más? No, pues te quería... ¿Alguien quiere intervenir para que no hable yo tanto? ¿Sí? No, vale. Pues te quería plantear o pedir, ¿no? A ver si podías desarrollar algo que también en el libro tocas muy de pasada, que has mencionado un par de veces también ahora de pasada y tiene que ver con eso que llamabas pues neosindicalismo o nuevas formas de... de reformulación, ¿no? de la tradición sindical. Tiene que ver también con esto que acabas de mencionar, ¿no? de reintegrar en un continuo entre sociedad y vida, ¿no? Pues las tradiciones culturales, pero también el trabajo, ¿no? A medida que nos vamos enfrentando, por una parte, con la crisis del salariado, pero también con la crisis de otro tipo de trabajos, como el relacionado con el cuidado de la vida, pues eso implica pues, limitaciones efectivamente para nuestro marco salarial, que es a través de cómo nos ganamos la vida la mayoría, pero también una limitación de aquellas herramientas políticas que nos habíamos dado en el pasado, que se había dado la modernidad, para luchar por la emancipación, ¿no? en ese contexto, ¿no? Y es algo que suena, dicho así, un poco oracular, pero que es la práctica cotidiana de cualquiera que haya participado en un sindicato, ¿no? Es decir, que, bueno, sí, ¿cómo intervengo en un espacio ultra precarizado, de discontinuidad laboral permanente, ¿no? Donde la gente rara vez pasa más de un mes en una empresa? Y tú planteas en el libro, muy de pasada, pero de forma muy sugerente, ¿no? Algunas propuestas, algunas alternativas que recogen el guante de seguir pensando esas cuestiones, no darlas por superadas o como algo que no merece la pena, en lo que no merece la pena detenerse, sino que realmente deberían tener una centralidad importante en nuestras apuestas políticas, planteas, pero con una reformulación también muy grande, ¿no? Por ejemplo, ligando esas prácticas al territorio, comentas, ¿no? ¿Podrías desarrollar un poco esa idea? Sí. Sí, vale. Sí, en realidad lo que planteo en esa última parte es como una reivindicación del trabajo fuera de lo que es su captura, digamos, por los imaginarios y la ideología productivista, que es una cuestión que, por ejemplo, en clave ecofeminista pues, ha planteado Kara Neudeyed, pero que también se está trabajando en el campo del feminismo autónomo y demás, que tendría que ver con... Por supuesto, una crítica del empleo, pero una reivindicación del trabajo desde su matriz antropológica, ¿no? De los trabajos, ¿no? En general. Y también del modo en que esa conciencia, ¿no? de la necesidad de otorgar un valor colectivo y vincular al bienestar social del trabajo social, pues puede también generar nuevos vínculos, ¿no? Que de alguna manera se han visto muy fragmentados por esa implantación del neoliberalismo y la discontinuidad que tú comentabas hace un momento en lo que es nuestra relación con el empleo, ¿no? Hay una apuesta también ahí que tiene que ver con la necesidad de no situar solo el énfasis político en los cuerpos deseantes, que creo que es algo que ha estado más presente, como comentaba hace un momento, en la teoría radical, ¿no? De las últimas décadas, particularmente en el mundo cultural, sino también volver a centrarnos en los cuerpos cansados, ¿no? Esos cuerpos que eran víctimas, ¿no? de esa cara B del desarrollo industrial, de la entropía, como mencionaba hace un rato, y que hoy no solo, digamos, no han desaparecido, sino que acumulan un número creciente
de malestares, ¿no? Además, me parece que eso nos permite como partir de cuestiones corporales concretas, ¿no? Que de alguna manera a veces se pierden de vista en ciertas teorizaciones que incluso desde una perspectiva marxista pues se realizan del ámbito del trabajo, ¿no? Y que me parece que no dan cuenta de esa experiencia más fisiológica, ¿no? Que tenemos en nuestra relación con no solo con el empleo, sino con el conjunto de los trabajos que debemos cubrir a lo largo del día, ¿no? Y de nuestras vidas. Y bueno, hay como que trato de rescatar dos ideas que tampoco son muy originales, ¿no? Y que tienen que ver con esa reivindicación del cansancio como una suerte de disidencia política, que por una parte se relacionan con la posibilidad, ¿no? De que la fatiga también genere nuevos vínculos entre los y las trabajadoras, con la intención de reconceptualizar el trabajo más allá de la lógica del productivismo y del propio capitalismo, ¿no? Y por otra parte, también con la idea de que en la medida en que el cansancio es incompatible con la ilusión de omnipotencia del sujeto consumidor, pues también podríamos encontrar ahí como una perspectiva interesante para pensar el trabajo en una clave ecosocial. Y luego, pues también subrayo a lo largo del ensayo algunas paradojas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con cómo la conquista de determinados derechos laborales, ¿no? De la mano también de lo que fue el asociacionismo obrero, el cooperativismo, en fin, la propia idea de democracia industrial y demás, pues no se puede desvincular también de la importancia que los combustibles fósiles tuvieron en el desarrollo de la modernidad industrial, ¿no? Antes he subrayado al principio de la charla cómo no podemos desvincular la aplicación de los combustibles fósiles a la industria de un incremento de la explotación y la productividad dentro de la jornada laboral, pero también es verdad que eso dotó al movimiento obrero de ciertas herramientas prácticas, como por ejemplo la práctica del sabotaje en las minas o en las propias fábricas, que de alguna manera fueron consolidando algunas demandas concretas para mejorar su situación, ¿no? Por contra, es verdad que el recurso al petróleo, en la medida en que deslocalizó, ¿no? La matriz energética de las sociedades fosilistas, pues empezó a laminar, ¿no? Esas bases de los derechos obreros que se habían conquistado anteriormente, al menos en el mundo occidental, ¿no? Bien, frente a eso lo que planteo es pues, la necesidad de recuperar esas luchas sindicales tanto en el mundo del empleo como al margen de él, ¿no? Desde una concepción amplia de los trabajos que integre desde las luchas sindicales clásicas en el mundo de la relación salarial hasta, digamos, las nuevas reivindicaciones de los movimientos sociales, desde el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, a cuestiones más amplias como también las que plantean los movimientos ecologistas, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues algunas propuestas concretas, que tampoco son muy novedosas, tienen que ver con pensar desde una perspectiva ecologista demandas clásicas del movimiento obrero que hoy se podrían ver resignificadas, ¿no? Como la reducción de la jornada laboral, la posibilidad de repensar en términos climáticos también la metodología de la huelga, ¿no? ¿Qué tipo de procesos de reconversión industrial concretos se pueden generar en coyunturas como las que, por ejemplo, ha detonado la pandemia, ¿no? Con el cierre de algunas industrias automovilísticas y demás. También, ¿desde qué perspectiva podríamos pensar medidas estrella, ¿no? Y que a veces tienen, digamos, una ambición probablemente desmedida, como la renta básica universal en términos ecosociales? Bueno, cuestiones que me parece que son concretas, pero que también de alguna manera deberían responder a ciertas inercias que creo que son un poco cuestionables, ¿no? En el modo en que, al menos desde mi punto de vista, creo que los movimientos sociales de las últimas décadas, ¿no? En ese desplazamiento, si se quiere, de la fábrica, ¿no? A la ciudad, o del obrero masa al obrero social, por decirlo en los términos de Tommy Negri, pues a veces también creo que ha desmerecido cuestiones que están muy presentes en esa tradición anterior, como la idea de organización en beneficio, digamos, del acontecimiento, o también la idea de constituir vínculos asociacionistas y cooperativistas más sólidos, ¿no? Respecto a la idea de la movilización permanente, ¿no? De la ocupación del espacio público, que muchas veces, digamos, no acaba de sedimentarse luego en la constitución de organizaciones sociales y políticas más sólidas y más asentadas en el territorio, ¿no? Que creo que probablemente es uno de los principales retos que tenemos por delante. O sea,
ganar en territorialidad, ¿no? Desde esta perspectiva que acabo de plantear y que de alguna manera permitiría engarzar, ¿no?, las luchas ecosociales pues, con tradiciones que sí que están muy instaladas, ¿no?, en épocas anteriores en nuestro contexto, como por ejemplo la relación que existía hacia el tardofranquismo y el inicio de la transición entre el movimiento obrero y el movimiento sindical, ¿no? Ya he dicho antes que me parece que hay las nuevas generaciones también de militantes en el campo ecosocial pues están tratando de tramar al menos de manera, digamos, tentativa, ¿no?, esos vínculos con otras luchas que no se identifican en principio como propiamente ecologistas, pero me parece que están abriendo ahí como una vía a explorar que puede ser muy interesante. Me ha recordado, si queréis, si no hay preguntas con esto, terminamos, algo que me decía cuando yo estudiaba con él, Carlos Fernández Liria, que fue mi director de tesis, ¿no? Y una cosa que recuerdo decía a menudo, decía, el comunismo es una ideología para gente cansada, ¿no? Es para gente cansada. Bueno, el capitalismo es para gente, ¿no?, que tiene mucha energía, que quiere hacer cosas, ¿no? Los que queremos unas vacaciones, tomarnos unas vacaciones del siglo, pues somos los comunistas. Y creo que era una buena manera de verlo, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues si no os apetece intervenir, lo dejamos aquí, si os parece. Bueno, yo para mí he estado encantado de escucharte, la charla ha sido genial. No sé si quieres comentar algo para terminar, Pablo. No, vale. Pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias también a los que y las que habéis venido y a todos los que nos estáis escuchando desde casa y sobre todo a ti, Jaime. Muchas gracias por el libro en particular. Está, hay una pregunta. Hay una pregunta, hay una pregunta. El último momento. No nos podemos despedir. Sí. Perdón, que es que ha aparecido ahora, ¿eh? Estaba atentísimo yo, pero a ver. Amparo Prieto pregunta, ¿cómo funcionaría la relación entre transición y crisis energética con una posible crisis de la representación? ¿O quizás entre regímenes de visibilidad y transformaciones sociotécnicas? Madre mía. Esta te la dejo a ti, Jaime. Te la cedo. No he escuchado la... O sea, te repito, no te repito, sí. La última parte de la pregunta. He entendido lo de crisis de energética y crisis de la representación. Y que es una pregunta y sí. Después dice, o quizá entre regímenes de visibilidad y transformaciones sociotécnicas. Caray, vaya pregunta sí. Sencilla para terminar, justamente, sí. Entrar al final de todo algo que... Bueno, lo de... Esta cuestión de los regímenes de visibilidad y transformaciones sociotécnicas, claro, no la tengo muy, muy desarrollada, pero, por ejemplo, sí que me parece que sería necesario enfrentar, ¿no?, con los diagnósticos relativos a la sostenibilidad en el tiempo de toda la matriz infraestructural, de, por ejemplo, de Internet, las teorizaciones que se han producido respecto a, desde campos como los estudios visuales y demás, a propósito de... del carácter emancipador y demás de la socialización y distribución de imágenes en los nuevos entornos tecnológicos. Es una cuestión que, por ejemplo, habría que plantear también desde esta perspectiva crítica. Pero en relación con la primera pregunta, sí que me interesa recuperar una reflexión que planteo en el epílogo, y es la siguiente. Creo que hay una cierta tentación, no solo por parte de las posiciones más colapsistas, que en eso estoy bastante de acuerdo con todo lo que comenta César, sino incluso desde lo que Andreas Mann define como una suerte de leninismo ecologista, por el cual pareciera que no solo la crisis energética, sino la crisis climática y demás va a hacer que la importancia que actualmente tienen las guerras culturales, ¿no?, la disputa política, se vea relegada en favor de la posibilidad de no solo plantear los conflictos políticos en términos más materiales, ¿no?, en luchas que tengan que ver, por ejemplo, con paliar las crecientes hambrunas y demás, sino con la posibilidad de asaltar más directamente las estructuras del poder, ¿no? Esta es una tesis que maneja Mann. Me parece que hay un cierto consuelo que tiene que ver también con cierta visión así como escatológica, ¿no?, de la revolución, muy, muy propia en una cierta tradición
marxista que es una forma de autoengaño, una forma de autoengaño, ¿no? En la medida en que, por más que efectivamente la cuestión climática, por ejemplo, pero también la cuestión energética, pueda detonar y acelerar conflictos que no necesariamente tienen una raíz ecológica, sino que pueden ser conflictos larvados de tipo político, social y demás. Él pone el ejemplo de la guerra de Siria en concreto. Creo que eso no nos debe engañar sobre lo que supone verdaderamente un colapso ecosocial que siempre es más progresivo de lo que nuestra imaginación escatológica tiende a plantear, ¿no? Y ahí creo que más sería interesante no tanto vislumbrar a partir también de los referentes de la ciencia ficción o de digamos la industria cultural lo que puede suceder en el futuro, sino más bien detectar cómo se están desarrollando procesos concretos de conversión de determinados estados en estados fallidos y las consecuencias sociales, ecológicas, culturales y demás que tienen. O sea, ver lo que ya está sucediendo y cómo, digamos, lejos de presentarse como una oportunidad para el salto de los cielos, ese tipo de conversión en estados fallidos de determinados estados a lo largo y ancho del mundo está dando lugar a todo tipo de contradicciones, de elementos que pueden resultar esperanzadores, pero a la vez también dinámicas que resultan sumamente perversas. Pienso, por ejemplo, en lo que está sucediendo en algunos países de América Latina, ¿no? con la fractura, ¿no?, de muchas de esas sociedades durante las últimas décadas. Creo que eso nos puede aportar más luces sobre cómo se pueden desarrollar los acontecimientos y qué repercusiones puede tener, por ejemplo, en el campo de la representación política, en la capacidad de los estados para estructurar a un nivel material, ¿no?, las sociedades, que este tipo de lucuraciones colapsistas o digamos un tanto ingenuas respecto a la posibilidad de que la crisis ecológica nos depare situaciones, ¿no?, similares a las que detonaron algunos procesos revolucionarios de principios del siglo XX. O sea, creo que ahí probablemente si, por ejemplo, centramos nuestra mirada en América Latina, ¿no?, y vemos, ¿no?, las repercusiones que el desarrollo, ¿no?, de las últimas décadas y la implantación del neoliberalismo ha tenido, nos puedan decir más sobre el futuro que nos aguarda las sociedades occidentales, ¿no?, como la española, que este tipo de presunciones que, respondiendo, digamos, a una versión colapsista del marxismo ecológico o una versión más leninista como esta que acaba de comentar de Andreas Mann, creo que en realidad tiene mucho de proyección deseante o de impotencia, ¿no?, política para afrontar de manera concreta esos retos actuales y de inmediato porvenir. Sí, yo muy brevemente también, porque es una pregunta importante y la verdad es una pena que no haya entrado antes para que lo hayamos podido desarrollar más, porque toca un elemento crucial. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Jaime, ¿no? La teoría de la ventana de oportunidad se mueve en el cortísimo plazo, o sea, es decir, que forma parte, ¿no?, de maniobras inmediatas que permiten dar un volantazo, pero justamente es muy ineficaz para el tipo de retos, ¿no?, que implica una transición ecosocial a gran escala. Justamente yo creo que precisamente creo que da en el clavo totalmente la persona que pregunta al hablar de crisis de representación, porque uno de los problemas que estamos viendo es que conocemos y sabemos diagnosticar, ¿no?, algunos problemas profundos de nuestras economías, de nuestros sistemas de protección social y, por supuesto, ¿no?, de nuestra relación con el medio ambiente, pero no tenemos las herramientas políticas para afrontar esos retos. Y en ese sentido, la crisis de los sistemas democráticos, la cartelización de los partidos, la democracia de audiencias, ¿no?, ahonda en esa impotencia, ¿no? En lugar de suministrarnos más herramientas, ahonda en esa impotencia. Y también estoy muy de acuerdo en lo que señalaba Jaime ahora, ¿no? La idea de que la catástrofe nos va a hacer más lúcidos y más conscientes de lo que tiene, bueno, no tiene el menor apoyo histórico, ¿no? A veces, algunas pocas veces ha pasado eso, muchísimas otras veces ha pasado exactamente lo contrario, ¿no? Que pensamos y actuamos en el corto plazo dentro de dinámicas nihilistas y finalmente colapsistas por motivos ecológicos, sociales o del tipo que sea, ¿no? Y yo creo que aunque la teoría de los estados fallidos, ¿no?, tiene muchos grises y yo creo que ha sido a veces usada de una manera
un poco torticera. Yo sí creo que el ejemplo que señalaba antes Jaime de América Latina, en los últimos 30, 40 años, deberíamos tenerlo muy, muy presente, de cómo a veces, ¿no?, la descomposición orgánica de un régimen solo genera más descomposición y no soluciones necesariamente. Y sobre todo destruir es mucho más fácil que construir. O sea, destruir es muy rápido y se hace, ¿no?, a toda velocidad y con gran eficacia. Construir es un proceso infinitamente más lento y ese seguramente es un tiempo que no tengamos, ¿no? Al margen de cualquier otra consideración, seguramente no tenemos ese tiempo, ¿no? No sé si ha entrado alguna pregunta más o no. ¿No? Pues, entonces, ahora sí, se parece. Ha sido un excelente cierre, ¿no? Yo creo que ha sido una pregunta muy interesante para terminar, así que si os parece lo dejamos aquí. A mí me ha encantado conversar con Jaime y os agradezco mucho, tanto a los que estáis en casa como a los que habéis venido, vuestra presencia. Muchas gracias. Perdón.